Antes que nada, les pido que se pasen por mi canal, y apoyen, todos mis videos, le dan like, lo comentan, lo comparten con todos sus amigos, se lo agradecería mucho, y también que se suscriban, y activen la campanita, para que no se pierdan ninguno de mis videos, así me estarían ayudando mucho. Ahora sí, comencemos con el video de hoy. Hola, ¿qué tal? Aquí Yoander210 reportándose. Hoy les traigo algo muy esperado por todos. Hoy les enseñaré que me paso a seguir a Sony, así que vayan poniéndose cómodos que ya va a comenzar el cine. Lo más increíble es que ya yo estaba con el misterio de Sony, y estos seguidores me estaban comentando sobre Sony. Vean, me dicen que siga a Sony.exe. Yo dije, ¿estos ven el futuro o qué pedo? Pero vale, ya que están emocionados con este descubrimiento, hoy lo verán. Hoy verán que me paso a seguir a Sony.exe. Y bueno, ya el 99% conoce al grandioso Sony. Me imagino que todos lo han jugado. Yo me cansé de jugarlo en mi infancia, jugué muchos juegos. Este personaje llamado Sony me gusta mucho, la verdad es muy calidad, los juegos son muy entretenidos. Ahora el Sony vino a visitar al GTA San Andreas, el Sony vino a visitar a CJ, esto es, va a ser increíble. Todo esto viene siendo una secuencia, desde el Nunca Sigas a Mario.exe, y después salió el Nunca Sigas a Luigi, pero vale, ahora es el Nunca Sigas a Sony, ya que también se quiere vengar de CJ. En la batalla de Luigi salió Sony a defenderlo y otros más, por eso todo esto es una venganza, una secuencia, y todo comenzó cuando yo seguí la investigación de Mario y Luigi. Estaba pensando que de seguro me podría encontrar a Sony, ya que tuve un pequeño encuentro con él en el misterio de Luigi. Entonces, como quería investigar en mi juego, me fui a abrir mi GTA San Andreas. Ya se estaba ejecutando mi hermoso juego. Hoy estaba un poco desanimado, estaba muy cansado, pero quería irme a investigar más misterios, por eso ya quería comenzar a jugar de una vez. Por eso me fui a cargar la partida que siempre estoy jugando, y sin más ni menos le di a cargar partida y esperé que cargara todo. Ya lista mi partida cargada, me comencé a dirigir hacia afuera de la casa, para irme a investigar un buen rato, ya que es en lo único que pienso, en puro misterio. Pero vale, ya estando afuera de la casa, me comencé a dirigir hacia mi garaje para sacar mi hermoso auto, que la verdad me ha gustado mucho, es genial. Me lo instalé hace unos días y a cada momento lo uso. Véanlo en el anterior video, lo puse para que se los descargaran, puse el link de estos dos bellos carros para que se lo descarguen, para que ustedes también lo usen, mi gente. Así que a sacarlo a pasear. Aquí me voy a ir a investigar todo siempre, este será mi nuevo compañero de vida. Vamos a ver hacia dónde me voy primero, estoy pensando, pero ok, ya sé para dónde irme directamente. Si a Luigi me lo encontré por la playa, para allá me voy. Si cerca de la playa puede que estén más intrusos de videojuegos o de comiquitas. Cuando seguí a Luigi me aprecio Sony y Zelda y el hombre araña, y bueno, por supuesto que Mario y Luigi, pero vale, CJ los mato a todos menos a Luigi y a Mario, ya que al final sucedió a otra batalla donde CJ perdió a lo último. Pero créanme, ya CJ no volverá a perder jamás, ya CJ entrenó para cualquier circunstancia. Ok, le meteré máxima velocidad a este carro, ya que si sigo a este ritmo pasaré todo un día investigando. Ya casi estoy en la playa, ya me falta poco para llegar. Estaré pendiente para ver si lo veo a Sony por ahí, o para ver si logro ver a simple vista a cualquier otro personaje. Desde por aquí comenzaré a ver rápidamente, quién sabe si logro ver a un ser extraño por la calle caminando. Estaré muy pendiente a todo, estaré pendiente, ya que en el mundo de CJ no deben de aparecer ningunos de estos sujetos. Cada quien que se vaya a su juego. Ok, aquí al GTA San Andreas nadie es bienvenido, o CJ lo sacaré a plomo limpio. Pero vale, no logro ver a nadie por esta zona. Yo me meteré por aquella calle que está por allá adelante, para subir hacia la pequeña montaña que está por ahí. Tal vez ahí pueda ser que se escondan todos, ya que cerca de ahí peleé contra todos. Vamos a ir rápido pero viendo, para ver si veo algo extraño. Por aquí voy a subir a revisar todo. Este pendejo no lo atropelle, porque la violencia es mala. XDDD, estaré pendiente a todo, uno nunca sabe a qué se pueda encontrar. Desde aquí la playa se ve hermosa.
hermosa, y hablando de la playa, allá fue donde peleé contra todos, o sea que por aquí cerca pueda que esté algunos escondidos, por eso seguiré hacia adelante con cuidado, para ver si logro ver a alguien. Este paisaje por aquí es hermoso, está bien, cuidado como tu novia XDDD, tenía tiempo que no visitaba este lugar, de seguro ustedes también tienen tiempo sin venir aquí, esto por aquí está solo, no hay casi nadie, bueno seguiré bajando si me tengo que quedar un día buscando misterio, pues me quedaré un día hasta que encuentre algo fuera de lo normal, por aquí hay dos pareja, eso que viva el amor, hasta en el GTA San Andreas son novios, sí, porque todos nosotros estamos solín solito, pero a quién le importa, a nadie, además ella se fue sin decir nada, pero dejémonos de mamadas, sigamos buscando misterios, a esos dos novios de broma no le entré a tiro, no los mate porque no quería usar la violencia, ok, vienen a este parque a pasear, a estar dándose besitos, ahorita no estamos para eso por Dios, y aquí no logro ver nada extraño, pero seguiré buscando, voy a seguir bajando para ver qué veo. Cuando voy bajando veo por allá a Sony, pero qué verga, yo no me lo podía creer, pero qué hace Sony aquí, cuando veo bien no es el Sony básico, es el Sony.exe, y todo tiene sentido por la siguiente razón, en el nunca sigas a Luigi yo mate a Sony básico, ok, por eso no puede volver a aparecer normal, ahora apareció Sony.exe, esto es increíble, no me lo puedo creerlo, lo seguiré sigilosamente con mucho cuidado, no sé qué sorpresa me puede dar este Sony, tal vez tiene más poderes o qué sé yo, lo único que sé es que este es muy rápido, o sea que se me puede escapar fácilmente, pero nada, lo seguiré para a ver hacia dónde se va, para que hace aquí a que vino de nuevo, de seguro se quiere vengar de CJ, sí, porque aquí todo es una venganza, esto no me gusta, este Sony se ve muy malo, se ve que tiene mucho odio por dentro, pero nada, si se llegara a poner violento le entraré a tiro, ya sabía que era Sony.exe, porque ya había matado a Sony normal, y aquí nadie puede sobrevivir, aquí nadie es un dios, este Sony se vino del infierno de seguro, pero vamos a ver qué se trae. Bueno, es mal que CJ se vino armado al máximo, ya que no se sabe lo que pasará aquí con este, esto me huele a sangre y destrucción, la violencia no es una opción ya que siempre muere mucha gente, por eso es que siempre hay que mantener la calma. Míralo, allá va con la gente como si nada, será que no se da de cuenta de su apariencia, pero la gente no le da importancia a Sony, de seguro piensa que es un loco enano con un disfraz, por Dios, pero yo sí le doy importancia porque sé que es verdadero, este vienen aquí con la intención de hacer maldades, por eso CJ lo sacara de su mundo, vienen a quedarse con todo el GTA San Andreas y eso no lo vamos a permitir, mira a esa mujer, está buena, esta china siempre me ha gustado, está buena, jajaja xddd, esto es una realidad virtual, por Dios, la verdad es que estoy un poco pasado, pero esto lo hago para hacerlo reír nada más, ok, no piense en otra cosa, mejor sigamos siguiendo a Sony, este tiene esos ojos bien rojos, bien malvados, la verdad que así puede asustar a cualquiera, a uno verlo bajamos la guardia, no nos lanzamos a la pelea de una vez, CJ tiene que estar precavido, no se puede confiar, CJ debería crearse un arma especial para matar a todos los intrusos, ah por cierto ya no tengo el arma antigravedad, esta vez hay que entrarse a tiro trancado, pero este que se cree anda con las personas tranquilamente, a veces pienso que las personas aquí son cómplice de muchas cosas, eso hay que investigarlo, no se sabe si están con ellos estos pendejos, debería matarlo de una vez por si acaso, pero lo seguiré siguiendo, esto hay que terminarlo, ya tengo un rato siguiéndolo, ya mi paciencia se agota, este anda muy lento, no parece al Sony de verdad. Pero vale, él corre rápido cuando usa su poder de velocidad nada más, si llega a usar sus poderes olvídense, CJ no lo alcanzará ni queriendo, ¿para dónde se dirigirá este? De seguro desde hace rato se dio cuenta de que CJ lo está siguiendo, lo único que se está haciendo el tonto, tengo ganas de molestarlo pero mejor no, mejor lo sigo siguiendo normal para evitar una secuencia loca, el Sony va con la mujer que está bien buena, es mejor que se quite de ahí, a esa mujer yo la vi primero, el Sony va a hacer que prenda el verguero, ya mismo se me quiere de adelantar, pero lo voy a dejar quieto, lo voy a seguir siguiendo, igual tarde o temprano le voy a entrar a tiro al muy pendejo, ya tengo rato siguiéndolo, hasta cuando, este camina muy lento, se está haciendo el bobo, y ahora que se quiere robar mi Lamborghini, si vale quítate de ahí que eso es mío, me lo compré hace unos días, está de agencia, ya me estoy estresando, le voy a tener que volar el coco a tiro limpio, y ahora será que aparte de Sony no habrá más seres igual a él por aquí cerca, o por otro parte del GTA San Andreas, no lo sé, hay que
que averiguarlo esto. Aquí están agarrando el mundo de CJ para fiesta, pero así se vengan todos. CJ lo va a combatir y lo sacará de su mundo. Entonces cuando lo sigo siguiendo, de repente se activa esta cinemática oculta, donde Sony dice: CJ, sígueme siguiendo si es que puedes. Después dice: búscame en el signo de interrogación en el mapa. Después sigue esta cinemática donde Sony comienza a correr muy rápido, comienza a correr a una velocidad impresionante. Estaba corriendo en modo Dios, más rápido que cualquier cosa. Esto era increíble. Ahora vamos a ver hacia dónde se dirige. Sony me acaba de decir que CJ, sígueme siguiendo si es que puedes. Después me dijo que lo buscaré en el signo de interrogación en el mapa. Pero qué locura, ya voy a ver de qué me está hablando este. La velocidad de este es incomparable. Vamos a ver hacia dónde se dirige, hacia dónde llega Sony. Se va a meter por este pueblo, se va hacia el puente roto. Yo aquí vuelvo a tener control del juego. Rápidamente me fui a buscar mi carro para comenzar a seguir a Sony, aunque voy a tardar bastante, pero no se me puede escapar. Ahora tendré que meterle super nito a mi Lamborghini para llegar rápido. Cuando veo el mapa hay dos signos de interrogación. Si es verdad que Sony me dijo que fuera al icono de interrogación que me va a aparecer en el mapa, Dios, esto es de otro mundo. Me iré directo a ese nuevo icono en el mapa para ver qué tal, pero igual seguiré el rastro que dejó Sony. Se me grabó todos sus pasos. Creo que llegaré rápido al sitio. Ahora nos vamos a la máxima velocidad. ¿Quién diría que me aparecería Sony? A él le dicen Sony el Erizo. La verdad que me gusta mucho este güey, su velocidad es inalcanzable. Sony el Erizo es un personaje de ficción, protagonista de la saga de videojuegos del mismo nombre y la mascota de la compañía Sega. También está presente en cómics, dibujos animados y libros. Es un erizo azul antropomórfico que puede correr a velocidades que superan con creces la del sonido, las características que se muestra en la mayoría de sus juegos, siendo además su seña de identidad. Conforme ha pasado el tiempo, Sony ha ido desarrollando su velocidad a tal punto que ha alcanzado la velocidad de la luz e incluso ha podido superarla. Pero vale, aquí CJ va de camino a buscarlo. Podrá correr todo lo que quiera, pero tarde o temprano tendrá que dar la cara. Puedes correr, pero no puedes esconderte por mucho tiempo. Creo que podré derrotar a Sony una vez más, ya que se me todos sus puntos débil. Este no es tan fuerte, solo que tiene una super velocidad, así que CJ le puede ganar. Pero no hay que confiarse de Sony, porque tiene un récord impresionante, además es muy conocido por todos. Sony tiene una rivalidad con Mario, siempre se pelean para ver quién es mejor que quién, pero ok, eso no me importa. Lo que me importa es volver a encontrar a Sony para entrarle a tiro de una vez por todas. Hasta este puente fue que llegó la cinemática, pero ok, yo aquí saltaré y seguiré hacia el icono en el mapa, sí, porque él me dijo que fuera hacia el icono de signo de interrogación, y para allá es que voy. Ese nuevo icono me llama la atención bastante. Así que ahí debe de estar el puto de Sony, hay que perseguirlo para acabar. Supongo que ya no queda mucho tiempo para llegar, debe de estar cerca ese icono, aunque queda más o menos lejos, pero nada, poco a poco se llega. Todavía no me creo todo esto, el Sony me trajo sorpresa. Si lo vuelvo a conseguir y me ponga a pelear con él, tendré que aplicar una técnica y es caerle a tiro, pero tiro tras tiro sin dejar que se mueva, ya que corre muy rápido y se puede ir huyendo, y eso no lo puedo permitir. Hay que acabarlo, este Sony es una molestia con esa velocidad. Ya llegué al sitio, ya guardé mi carro por aquí. Ahora a buscar a Sony. Este es el icono que me dijo él. Aquí estoy. Ahora sal, cobarde, de tu guarida. Cuando voy corriendo, de repente se activa esta cinemática oculta, donde CJ va y entra a una de las pequeñas cabañas que está delante de él. Después se oscurece todo con una neblina escalofriante, luego sale CJ y Sony atrás de él. Aquí esto se volvió, fue épico, me salieron unas letras de EvilSony.exe. Yo aquí vuelvo a tener control del juego, pues me comencé a enfrentar a Sony de una vez por todas. Este era el momento de la gran batalla, este era el momento de CJ derrotarlo, pero lo más loco de todo es que Sony tiene una motosierra, pero qué locura, de seguro no puede usar sus poderes aquí. Esto todavía no me lo creo, nunca pensé a enfrentarme a Sony en esta versión, pero vale, está pasando justo ahora y le daré con todas mis armas hasta verlo muerto. No me dejaré de este pendejo. Si quiere guerra va a tener guerra, él no pertenece al mundo de GTA San Andreas, por eso hay que matarlo. Esto se salió de control. Ahora Sony con tremenda motosierra, nunca pensé encontrarme con esto. Me imagino que no puedes usar sus poderes en el mundo de CJ, aquí está limitado a todo de broma. Puede correr rápido por lo visto, pero vale, es muy resistente. Le estoy dando un masaje de balas para ver si logro matarlo.
le tiraré granada y misiles le daré con artillería. Se va poniendo débil, y el Sonic tiene algunas habilidades muy buenas. Su primera habilidad fue el Jump Spin Ataca, en la que Sonic salta mientras se enrolla sobre sí mismo como hacen los erizos. Gracias a sus pinchos y a su velocidad de giro puede atacar de esta forma a sus enemigos. A partir de Sonic del Geo 2, Sonic puede realizar el Spin Dash, en el que Sonic antes de empezar a rodar toma impulso, dándose vueltas a sí mismo en una posición estática. Si este nos trae algunas sorpresas, pero lo mejor de todo que en el mundo de CJ, no puede utilizar ninguno de sus poderes. Sonic si va a alta velocidad puede incluso correr sobre el agua, también puede correr por los muros, saltar cientos de metros y arrasar con todo lo que se le atraviese. Su velocidad es tan grande que fue capaz de escapar por unos segundos de un agujero negro en Sonic Color. Además de su velocidad, Sonic posee reflejos sobrehumanos. Gracias a esto puede esquivar ataques de enemigos, balas, láseres, etc. También posee cierto grado de super robots gigantes de Eggman, y monstruos y criaturas gigantes de gran poder. Además, Sonic puede combinar su fuerza con su velocidad para realizar ataques más poderosos. Pero ok, ahora su oponente es CJ y no estará fácil derrotarlo. Ya lo estoy acabando en su primera faceta. Este puede tener vida extra, pero nada, su cuerpo hay que destruirlo para eliminarlo definitivamente, para que no aparezca más en este mundo. El Sonic vino del inframundo hasta acá solo para derrotar a CJ, ya que tienen unas deudas pendiente. Y Sonic, al transformarse en Super Sonic con las 7 esmeraldas del caos, Sonic obtiene nuevos poderes y habilidades. Buenos, mal, aquí no puede usar poderes, si no CJ se la viera fea. Ya lo tengo listo, según su vida ya se está muriendo. Aquí lo logro matar y desaparece. Salen unas letras en inglés que no entiendo nada, pero ¿a dónde está? ¿A dónde se fue el Sonic? Cuando veo me aparece otra vez, pero esta vez viene con bombas molotov. Me quiere quemar vivo. Joder, ¿qué le pasa a este? De seguro uso super velocidad y se fue y vino súper rápido, pero se fue a buscar una bomba molotov para tratar de quemarme. Esto no me lo puedo creer. Pelear con este me ha resultado difícil, pero nada, yo guerrearé hasta el final, no me rendiré. Los juegos de Sony son muy geniales, pero quien no ha visto la película que sacaron de Sony en este 2020, les voy a contar el comienzo rápidamente. No me puedo aguantar, por Dios. Sony es un pequeño erizo antropomórfico azul proveniente del planeta Mobius, que puede correr a velocidades supersónicas. Su cuidador agarra larga a la búho, lo alienta a ocultar sus poderes, pero Sony no le toma importancia a su advertencia, lo que resulta en la invasión de una tribu de equinas salvajes que intentan secuestrarlo. Durante el escape, Garra Larga termina malherida al recibir un flechazo por parte de un miembro de dicha tribu que se encontraba entre los árboles. Sin tiempo que perder, Garra Larga le entrega a Sony una bolsa de anillos que abren portales a otros planetas y dimensiones, usando uno para enviarlo hasta un planeta muy alejado, la Tierra. Mientras ella se sacrifica para detener a los Echidnas antes de que lograran entrar al portal, diciéndole a Sonic que no pare de correr pase lo que pase. Luego de esto, Sonic pasa los próximos 10 de Green Hills, Montana. Él idolatra al alguacil local, Tom Wachowski, y a su esposa veterinaria Maddie. Tom, el dueño que lo adopta, había sido contratado recientemente por el departamento de policía de San Francisco y se estaba preparando para mudarse. Los que vieron la película entendieron todo, pero vale, yo estoy un poco loco contando esta mamada. Ahora le seguiré entrando a tiro al puto de Sony. Este es muy resistente, tengo rato entrándole a tiro y a bombas y nada que se muere, pero creo que ya lo estoy derrotando al pendejo. Tarde o temprano tendré que acabarlo a como de lugar. El Sony resiste a todos los misiles y a las granadas. Ahora anda con esa bomba molotov tratando de matar a CJ, pero tendrá que usar algo mejor que eso para acabarlo, así que se prepare que voy a acabarlo a tiro limpio. Esta batalla es honorable, ya tengo rato aquí guerreando. Ya lo tengo, le estoy dando una ráfaga de tiros, ya lo acabe. Cuando lo mato me salen unas letras que me dicen: CJ, me derrotaste. Después se activa esta cinemática final donde CJ se retira del lugar rápidamente, se va y busca su supercarro y se comienza a retirar del lugar bien rápido. Se va como todo un ganador bien feliz. Ya con esto hemos culminado con el misterio de Sony. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y activar esa campanita. Tampoco olvides dejarme tu super like. Y por último, pásate por mi Instagram y sígueme, ok. Les quiero agradecer por todo el apoyo que me están dando, de verdad lo aprecio mucho, mis amigos. Próximamente se vienen nuevos proyectos, así que pendiente. Sin más nada que decir, aquí se despide Yoander210. Les envío un fuerte saludo y les deseo éxitos y bendiciones. Chao.